Okay, so we can start. I will quickly introduce you. So welcome all for the third talk of this session. It is on creating open, reproducible workflows for ecological niche modeling. It will be presented by Dr. Andrea Sanchez Tapia. And Dr. Andrea is a Colombian biologist. She has a PhD in botany, and her main interests are biodiversity informatics, open, reproducible. Stage is all yours. Thank you, everybody. I had promised that I would deliver this talk in Spanish. So I have prepared myself to speak in Spanish today, but thanks all for the audience. And I have a link for the slides in English too, if you want to follow up the talk. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Andrea Sánchez Tapia y hoy voy a hablarles junto con mis colegas Sara Rivero Mortara y Felipe Sodré Barros acerca de la creación de flujos de trabajo abiertos y reproducibles para un área de la biología que es el modelamiento de nichos ecológicos. Este trabajo lo venimos desarrollando desde el núcleo de computación científica y geoprocesamiento del Jardín Botánico de Río de Janeiro, en donde con otros colegas como Guillermo Gao, Diego Rocha y nuestra investigadora principal, que se llama Marinés Ferreira de Siqueira, hacemos flujos de trabajo científicos basados en R para hacer diferentes tareas de informática de la biodiversidad, como la descarga de datos, la limpieza de datos, la limpieza geográfica y taxonómica de bases de datos en biodiversidad para soportar proyectos de investigación que utilizan este tipo de datos, como priorizar las áreas de restauración y ayudar a la autoridad brasileña de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en sus flujos de trabajo. Y a lo largo de estos años, una de las cosas que ha guiado nuestro trabajo es hacer investigación abierta y reproducible. Y hoy voy a hablarles de investigación abierta en los términos de The Turing Way. Traje las dos definiciones de The Turing Way. Si no conocen The Turing Way, es una comunidad de gente trabajando en este tipo de cuestiones. Es como un manual de instrucciones, es un manual hecho colaborativamente. Y la definición de The Turing Way de investigación abierta incluye que esta sea reproducible, o sea, que se pueda volver a hacer, que sea transparente, que sea reutilizable, que los datos sean usados de manera colaborativa, responsable y que sea accesible para la sociedad. Y en este sentido, reproducibilidad sería volver a poder rodar un análisis cuando tienes porque diste los datos y el código, lo dejaste disponible. Hay varios beneficios de hacer ciencia abierta y reproducible, comenzando por el trabajo individual. Los errores pueden ser corregidos más fácilmente, el trabajo es más robusto, hay una transparencia con relación a las conclusiones y la comunidad gana. Si uno tiene resultados negativos, por ejemplo, y los publica y los muestra, pues también se ahorran recursos. Entonces, este parámetro ha guiado nuestros trabajos últimamente. Y en este sentido, los hemos aplicado estos conceptos al modelamiento de nicho ecológico, que también le dicen modelamiento de distribución potencial de especies. Esto básicamente, voy a resumirlo rápidamente para quien no esté familiarizado, es a utilizar abordajes de aprendizaje estadístico a la predicción de áreas potencialmente adecuadas para la presencia de especies. Entonces, básicamente partimos de la distribución conocida de las especies, que son los datos de ocurrencia
en colecciones o en bases de datos personales. Estos son datos georreferenciados que tienen un montón de sesgos de muestreo de todas maneras, tienen sesgos históricos, los nombres, la taxonomía cambia. Entonces, son datos que en su forma bruta necesitan un buen procesamiento previo para que queden utilizables, pero son básicamente bases de datos de colecciones. Y estos datos de ocurrencia se cruzan con variables predictoras ambientales. Hay una base de datos muy famosa que se llama WorkClean, pero hay otras fuentes de bases de variables ambientales. I'm sorry for the interruption. I think there is some issues with the slides because it is coming with a bit of disruption. Maybe we can try to share it again. I will try to do this. I don't know what is this. It's like they are. I will try to do this. I am so sorry. Yes, can you please try to move this slide now? It's broken. Okay. It's not good. Is it? I'm getting a partial version of different slides in the screen. Let me see if I can do this better or I can share another. Yeah, it's not good. So I will do this. I will share this version. Maybe since you have given the link to the slides, I can share it, but you'll have to give me cues for changing the slides if that works. Sure, that would be. Oh, I understand. You can do that. Let me see if this works. Sure. It's not going to be in fully. Tell me if it's okay. No, it's not okay. So yes, you have the link. I will say next slide. Okay, sure. I'm sorry for the inconvenience. Not a problem. Okay, so I'll mute my. You can go ahead. This one, yes. I was talking. Bueno, estaba diciendo que quedaron las. You're sharing the slides in English. But, yes, but I can go on. You can share the slides in. That one. Thank you so much. So, next. Bueno, les estaba diciendo, disculpen esta interrupción, que los datos de ocurrencia se cruzan con variables predictoras y dentro del mismo tipo de marco de aprendizaje estadístico tenemos diferentes algoritmos. Como bosques aleatorios, GLMs, super vector machines, árboles de clasificación, y las mismas métricas que se utilizan en desempeño para evaluar el desempeño de modelos se utilizan. Entonces, básicamente, esto es lo que se hace. Next, Rajat, please. Y las primeras implementaciones fueron siempre con el código oculto y siempre fueron de aplicaciones que se usan interactivamente con el ratón. Entonces, al ser point and click, cualquier repetición del trabajo requiere mucho trabajo. Requiere que se vuelva a hacer toda la secuencia de clics. Siguiente. Next. You can do like four nexts. Bueno, la comunidad en biología utiliza R como lenguaje, que es la lengua franca para este tipo de trabajos en biología computacional. Y dentro de R ya había diferentes opciones para ejecutar modelos de nicho ecológico.
además de la plataforma que tiene, que ya representa R para sistemas de información geográfica, que tiene paquetes dedicados para el procesamiento de información geográfica. Había ya paquetes como DISMA y como BioMod que podían hacer este tipo de modelos, y hay ahora una proliferación de otros paquetes que utilizan la misma base de R para hacer diferentes partes del proceso. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar, percibimos que había una dificultad para hacer escalabilidad, o sea, para repetir el análisis a una escala mayor. Y teníamos varios problemas con el hecho de que no teníamos flujos de trabajo, sino paquetes aislados y que hacen diferentes partes del proceso, y no había una manera muy robusta para documentar las decisiones. Entonces, al final estamos usando plataformas que podrían ser reproducibles, que podrían llevar un análisis reproducible, pero de una manera no reproducible. Entonces, queríamos resolver eso. Next. Para esto creamos Modeler, que básicamente es un flujo de trabajo desarrollado para poder integrar algunos de los pasos comunes a estos flujos de trabajo y aún así tener la flexibilidad que da la parametrización cuando tomamos decisiones diferentes en el contexto de diferentes proyectos. Este flujo de trabajo tiene 4 pasos. El primer paso básicamente hace la configuración inicial de los datos, la partición de los datos en conjuntos de entrenamiento y de test. Tiene opciones simples de limpieza y hace la selección de pseudoausencias, que es un gran tema en este campo, porque las ausencias de especies tienen muy mala calidad. En realidad, la mayor parte de las veces no tenemos ausencias. El segundo paso hace el ajuste, la proyección y la evaluación del modelo, y utiliza diferentes algoritmos implementados en diferentes paquetes del ecosistema completo de R. El tercer paso junta las particiones que vienen de esos conjuntos de entrenamiento y de test. Y el cuarto paso evalúa, tiene diferentes métodos para calcular, evaluar cuál fue el mejor algoritmo o cuál fue el consenso entre los algoritmos. Es lo que llamamos ensemble modeling. Next. Entonces, así se ve el flujo de trabajo en 4 pasos. Básicamente estamos haciendo, de nuevo, toda la configuración inicial de los datos, la limpieza, la partición, el sampleo de pseudoesencias. Tenemos unos pasos para controlar la correlación entre variables. El segundo paso hace el ajuste de los modelos. El tercer paso junta las particiones. Y el cuarto paso junta los modelos para cada algoritmo. Next. Next slide. Entonces, una cosa importante de esta primera parte es que esto no excluye la necesidad de preparar y limpiar los datos previamente. Y otra cosa muy importante en esta fase es que hay otros paquetes que hacen parte de este preprocesamiento. Entonces, lo que estamos trabajando es en conseguir integrar esta parte inicial de preparación de datos a otro tipo de flujos de trabajo dentro del ambiente de R, porque no queremos tampoco escribirlo todo dentro de nuestro paquete, porque no tiene sentido incorporar todo al paquete teniendo pues la nube de opciones que tiene R. Next. En la parte de ajuste y proyección de modelo, tenemos no solamente la proyección de los modelos al tiempo presente, que sería básicamente entender a partir de las ocurrencias actuales conocidas de la especie, ¿dónde más hoy en el presente podría encontrarse la especie o cuáles son las áreas adecuadas para la presencia de la especie? Sino también la proyección para diferentes conjuntos de datos, ya sea en el tiempo, por ejemplo, la proyección futura, teniendo en cuenta cambio climático y los grupos de datos que existen para proyectar el cambio climático, pues lo que va a pasar con esas variables climáticas en el futuro. O en el espacio, porque muchas especies cruzan continentes, hay una potencial de invasión de algunas de las especies. Entonces, esta proyección a diferentes conjuntos de datos en el tiempo y en el espacio también tiene mucha utilidad. Y hemos implementado una lista de estadísticas de desempeño pues,
amplia, dependiendo del usuario que puede escoger. Next. Así se ve básicamente el primer paso de un ajuste de modelos. Estos son bosques aleatorios y es una especie que fue, cuyos datos fueron realizados en tres particiones. Devolvemos archivos muy simples con las estadísticas de desempeño que cada uno escoja. And next. Al juntar los modelos por algoritmos, por especies, básicamente estamos buscando que haya una medida de tendencia central, una media entre modelos o un consenso, un sistema de voto entre los algoritmos, y queremos medidas de variación entre las particiones. En este caso, tenemos implementado solamente un máximo menos un mínimo para ver qué tanta variación hay entre los modelos individuales. Y hay un gran, no es una discusión, es una discusión inicial en la literatura sobre cómo se juntan estos modelos. Y ahí tenemos algunas opciones para esto. Algunas de las cuales todavía tienen que ser testadas para que tengamos una noción de, en realidad, cuáles son las maneras que tienen que ser, en las cuales esto tiene que ser hecho. Next. Entonces, un modelo final sería un modelo por algoritmo y por especie, y las diferentes metodologías para hacer esto, pues, devuelven diferentes tipos de formas. Entonces, si uno hace la media de modelos brutos, va a ser una superficie continua, pero si, por ejemplo, pones a votar modelos binarios, van a ser superficies más discretas o binarias, inclusive. Next. Y bueno, lo mismo pasa con el Ensemble Model. Estamos evaluando diferentes maneras de hacer el consenso entre algoritmos. Y lo importante aquí saber es que no siempre los modelos de Ensemble funcionan mejor que los algoritmos individuales. Entonces, hay una viñeta en el link del paquete, debido a los problemas técnicos también, estoy pasando aquí rápidamente, pero la viñeta está documentada y estamos recibiendo issues en GitHub sobre el uso de este paquete. Next. Bueno, Modeler fue escrito para implementar buenas prácticas en computación científica. Queríamos que, además del uso de R, fuera una manera también de comenzar a implementar que el usuario también reciba de nuestra parte, como desarrolladores, algunos pequeños detalles que facilitan la vida y facilitan la reproducibilidad de los flujos. Next. Por ejemplo, tenemos una estructura de carpetas que facilita la portabilidad del proyecto. En teoría, la idea es trabajar en un único directorio de trabajo por proyecto y el paquete crea subcarpetas en una estructura consistente. Cada paso crea diferentes subcarpetas y dentro de la lógica de que necesitamos usar rutas relativas en lugar de absolutas, una carpeta final de output de este paquete puede ser copiada y pegada o generada de una manera reproducible, de tal manera que entre usuarios y entre sistemas operativos no haya conflictos. Next. El flujo de trabajo es totalmente modular, entonces cada paso guarda su salida en el disco y el siguiente paso lee la salida anterior desde el disco. No está guardando los objetos en la RAM. Esto tiene varias ventajas en el uso de R. R tiene un problema de uso de RAM que cuando usas datos muy pesados, geográficos, llega un momento en que puede dificultar el uso. Y esto nos permite también entrar y salir del flujo en cualquier paso. La modularidad también permite que sea mandado a ambientes computacionales de alto desempeño, que sea paralelizado. Lo cual también nos ayuda mucho con la escalabilidad, porque no es una sesión individual en el computador que se cuelga, sino que se puede mandar diferentes jobs a diferentes núcleos
y van rodando en paralelo. Next. Tenemos opciones de registro detallado de metadatos. Entonces, todas las opciones de parametrización de los algoritmos, de información de sesión, qué paquetes están cargados, cuál es la versión de esos paquetes, también es guardada como archivos TXT en las carpetas del computador. Y las decisiones de los parámetros también se crean tablas específicas. Eso permite también la comunicación entre colaboradores y también uno mismo saber qué fue lo que hizo en cada una de las rodadas. Next. Next. Y para mantener la interoperabilidad, decidimos no crear nuevos paquetes, nuevas clases o métodos dentro de R, porque tenemos la preocupación de que el paquete se comunique con el resto del ecosistema de paquetes de R. Hay ya publicaciones hablando de cómo, cuáles son los elementos de una lista de chequeo para saber si sí estamos haciendo flujos reproducibles, y hemos tratado de seguir un poco estas buenas prácticas. Next. You can go to the end of the slide. Y bueno, y básicamente para cerrar para cerrar por hoy, básicamente la reproducibilidad debería impulsar cualquier flujo de trabajo, no solo en modelamiento de nicho ecológico, sino en ecología, porque es una herramienta clave para la colaboración. Creemos que los metadatos son realmente útiles y necesarios y contribuyen a que la investigación quede mejor documentada, sea más transparente, por lo tanto más robusta y más abierta a la retroalimentación. La escalabilidad es esencial también, porque para poder repetir en grandes escalas el trabajo necesitamos poder hacer scripts que no dependan de un solo computador y que no dependan de volver a repetir código, escribir código, porque eso es vulnerable a errores, es posible que uno cometa errores. Y la flexibilidad para entrar y salir del flujo en cualquier paso es clave. Entonces, esta era básicamente el overview, la introducción a Modeler como uno de los flujos de trabajo posibles dentro de otras opciones dentro de R. Y los pasos siguientes van a ser realizar esfuerzos de integración. Next. Muchísimas gracias en nombre de mis colegas, y ahí dejo la liga para la página del paquete. Rayat, you're muted. I'm sorry. Thank you so much for the very insightful talk. I guess if such crystal clear workflows are available for all kind of modeling, then it will be very, very accurate to the modeling. So we'll check if there are any questions. Yes, so there is a question. There are three questions, actually. So first one is, for the binary model output, how is the threshold determined? We have several options of thresholds. We have incorporated the Dismo thresholds, so the user can select if they want to maximize, for example, the TSS, or to maximize specificity plus sensibility. So it's basically Dismo's thresholds plus the true skill statistic. Okay, thank you. The next question is, how is parallelization handled within Modeler? How is the assumption? The parallelization handled. I guess you mentioned about the HPC and HPC support. So,
Okay, what we do, we didn't write the parallelization inside the functions. The fact that that the functions receive lists allows us to make the parallelization flux from the outside. So what we tend to do is, for example, with fur, with map and fur, we just give the we give the list of parameters. The ideal would be maybe someday writing them, incorporating them into the functions. But for now, we have dealt with parallelization from the outside. Okay. So the next question is, it follows by a comment. So it says it's a great package. And the question is, maybe it was missed, but there's a module to correct for bias, for example, uneven sampling effort. No. We haven't incorporated this, and what we would like to see happening is that other packages that do use this, that do have dedicated workflows for this, we can just use those packages and incorporate them to the workflow, but as in communication. I am aware that I think ENM Eval has that, and other packages have a checkerboard and have a bias, geographic bias corrections. The only quick cleaning, data cleaning task that we do is removing duplicates, data with no information. So it's very basic what we do inside. Okay, so I have a very naive question. I mean, it is just a clarification which I require. So as already mentioned, it is a modular package. So does that mean that it could be used with any other package as well? That is tricky because it has to be both hands. So to be used by other packages, you also have to have similar inputs and outputs from the other packages. So what we haven't done is creating specific classes. So basically, our outputs are S3 objects, very simple, data frames, CSV objects. So that should at least be a one-hand effort for non-isolation of the package. But actual integration has to be yet discussed, not with us and everybody, but among everybody in the ecological niche modeling ecosystem, I would say. Yes. Yeah, I think this is what justifies the interoperability part. So thank you so much, Dr. Andrea, for the talk. It was really interesting to have your talk in this session. And with this, we can wrap up this session. I will quickly summarize. I'll quickly summarize the three talks. So we had three great talks today. First one was regarding the SATPROC, which is an open source library to train and deploy deep segmentation neural networks for geospatial imagery. It was presented by Dr. Maria Roberta Devesa, followed by Space LiDAR Julia package for processing iSAT-2 and JEDI satellite LiDAR dataset, which was presented by Martin Pronk. And then the final and very interesting talk, which was presented by Dr. Andrea Sanchez-Tapia. It was regarding creating open, reproducible workflows for ecological niche modeling. So again, I thank you all for participating and for your questions, and wish you a very great FOSS4G ahead. So with this, I wrap up and wish you a very good evening and a good day ahead.